pregunta era acerca de los miedos, ¿verdad? ¿Qué hace uno con los miedos, no? ¿Cómo gestionas miedos? Que a veces llevando una vida pues tranquila y una vida feliz, y bueno, ¿y de dónde surgen esos miedos? ¿Qué tiene que ver con el karma o con esto, con lo otro, no? Pues el miedo es algo que no solo lo tenemos nosotros, lo tenía nuestra madre, pero también lo tenía su madre, y también lo tenía la madre de su madre. Entonces, toda esa energía de los miedos que se va gestionando en los riñones y se va archivando, es algo que se va pasando de padres a hijos. Es un karma, ¿sí? Karma, es una energía que se va heredando. Miedos, o sea, a perder la vida, miedo a perder a seres queridos, miedo a la enfermedad, a las hambrunas, un montón de historias, ¿no? Entonces, toda esa información está ahí, pero esa información no solamente está en los riñones y está haciendo ahí su efecto, gestionándose y pasando esa información, sino que está en el aire. El aire que nosotros respiramos es el que respiró Jesús, el que respiró Buda, el que respiró Hitler, el que respiraron pues, tantos seres buenos y malos como podamos catalogar según nuestra mente va percibiendo, ¿no? Entonces, ese mismo aliento nos está dando vida y alimento y conciencia a todos. Lo que se llaman los registros akáshicos, o lo que ahora es la nube en Internet, que está ahí pasando información, esa nube ya estaba antes de que Internet naciese, y es una fuerza de conocimiento de que el ser humano no solamente la posee, los tipos de conocimiento, ¿no? Un conocimiento holístico, estoy hablando en este caso, conocimiento sobre el mundo y demás, ¿eh? Si estuviésemos en un conocimiento holístico, seguramente el mundo sería diferente, ¿eh? Pero todo eso está ahí. Entonces, muchas veces yo tengo esta idea no es tuya, esta idea estaba ahí y la has percibido porque has vibrado con esa sintonía, ¿no? Y ese aire que respiramos es igual que el agua que bebemos. Somos agua y somos información como agua. Entonces, es importante cuando practiquemos que seamos conscientes de cómo erradico yo esos miedos, ¿no? Pues no alimentes esos miedos, ¿sabes lo que te quiero decir? Si tú ves que algo te está haciendo daño, si tú ves que algo está, trata de no alimentarlo. Porque en cuanto lo alimentamos se crean los bucles. Entonces al crearse los bucles, la mente empieza a girar en esos bucles y no sale de ellos. ¿Te das cuenta de que todos estamos en bucles normalmente? Tanto positivos como negativos. Pero claro, los positivos se llevan muy bien, pero los negativos no se llevan tan bien. Entonces a veces tú puedes estar tranquilo en una situación muy tranquila y demás y de pronto sabes que salen esos miedos, esa incertidumbre, esa inseguridad, ¿no? Hay que comprender primero que la naturaleza del miedo es la naturaleza ilusoria de la misma vida, ¿no? Entonces es complejo porque para nosotros todo esto es tan real y es tan en el momento que parece tan cierto que ¿cómo le dices a alguien que esto es una película? ¿Sabes? En realidad somos un reflejo de algo pasado, que no estamos vibrando en una sintonía de tiempo y espacio real, sino que somos proyecciones en el tiempo de conciencia que se ha ido manifestando en formas tan diversas, en esta diversidad. Entonces, el estar haciendo Qigong, lo que se llama estar en el presente, en el aquí y en el ahora, vivir el presente aquí y ahora, con la mente es imposible. Con la mente es imposible porque la mente ya se ha ido, salta de un lado a otro. Estar en el presente es estar en el aliento, en el chi. En cada aliento estás viviendo un presente relativo, pero es un presente al fin y al cabo que te sirve para orientarte en lo que llamamos el tiempo real, entre comillas, de ahora. Entonces cuando alguien está practicando Qigong, hay dos formas de practicarlo. Una porque está de moda y otra porque empieza a vivir en sintonía con la energía. Qin, qi es energía. Kung es trabajo, trabajar con la energía. Entonces cuando empiezas a vivir con la energía, la práctica y la vida ya no se pueden separar. Porque la vida es una práctica entonces. No practicas en tu vida un rato, sino que tu vida es una práctica. Y no quiere decir con eso que tengas que estar todo el rato así. ¿Me entiendes? Por donde vayas. Puedes ir con más, con una conciencia más clara. Porque lo que tratamos de hacer es sintonizar la vibración interna.
Para trabajar los miedos, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos prácticas, ¿verdad? Tai Chi Kung para reforzar los riñones. Cuando el riñón está más fuerte, por ejemplo, pues hombre, los miedos no entran tanto, ¿no? Porque tu energía está más fuerte en el riñón. Y qué curioso, ¿no? Cómo actúan los órganos con la mente, ¿no? Porque lo que llamamos nosotros mente es el reflejo de todas nuestras sensaciones. Entonces, cuando esas sensaciones están en movimiento, es mucho más fácil percibirlas. Las crisis de ansiedad que provoca el bazo, ¿verdad? La angustia que provoca el pulmón. Pero claro, todas esas emociones se han ido gestando ahí dentro. Entonces somos un paquete de recuerdos. Y cuando uno empieza a practicar, hay una sensación de salida. ¿Salida por qué? Porque hay ahí cosas. Entonces cuando tú limpias la casa, pues generas polvo también. Aunque tú no lo ves, limpias el polvo de aquí, pero el polvo también se mueve un poco, ¿no? Tienes que levantarlo. A no ser que coja un trapito húmedo y lo absorbas bien. Entonces el practicante está usando un método bastante más preciso. ¿Es el riñón debilitado el que provoca el miedo o el miedo debilita el riñón? Buena pregunta, ¿eh? El huevo o la gallina. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina, no? Bueno, para que tú tengas un riñón, tiene que fusionarse un óvulo y un esperma, que empieza a crear ese riñón. Pero a ese riñón la información se la va a dar el riñón de la madre también, con la información del esperma del padre. Ahí ya tienes un karma. Ese riñón ya va a estar impregnado, más todo lo que tú vas a ir viviendo después, todos tus órganos sensoriales van a ir recogiendo información, ¿no? Pero esa información ya viene de atrás. Se impulsó en el principio también, cuando todos los riñones empezaron a vibrar. Los miedos de otros te contagian los miedos también al tuyo, porque somos un conjunto. Aunque nosotros nos vemos como algo separado, somos un colectivo. El que está arando el campo sirve para que nos comamos el pan de esta mañana. El otro que está labrando la huerta para que te comas la ensalada. Y así cada uno, ¿sabes? Hacemos una función, ¿no? Y bueno, yo puedo vivir por mí mismo. Bueno, tú necesitas también de otro colectivo, que es todo el agregado de partículas que tienes dentro. Porque tú como tal no eres un ser concreto. Somos agregados de un montón de partículas que todas están haciendo una función en un microuniverso interior. Entonces, ¿qué soy yo en realidad? ¿Soy algo concreto? En realidad, todos formamos parte de ese gran todo. Lo de arriba es igual que lo de abajo y lo de abajo es igual que lo de arriba. Si empiezas a indagar, a indagar, a indagar, a indagar, empezarás a buscarle, por ejemplo, bueno, pues quizás la culpa la tuvo mi madre, o quizás la tuvo mi abuela, o quizás la tuvo... ¿Y qué importa? O sea, si es que los miedos te los puede transmitir cualquier noticia que te llega por teléfono en un momento. Una mala noticia que te llega porque a ti en ese momento te sorprenda por seres queridos, por lo que sea. Una analítica que te dé el médico y que te diga, oiga, los riñones empiezan a temblar. ¿Sabes? Porque te cambia la vida, te cambia tu estructura, te cambia las cosas. Entonces, ¿dónde están los miedos? ¿Cuál es el principio y demás? No se va a tratar de empezar a analizar, ¿no? Es el pez que se muerde la cola, la mente que quiere arreglar a la mente. Empieza a buscar, en realidad, si esto es real, si esos miedos son reales, si esta existencia es real, si somos verdaderamente el nombre, el cuerpo, la imputación que tenemos, la forma que tenemos y demás, o esto es transitorio y detrás hay una fuerza que impulsa la vida, que es conciencia holística y es lo que en realidad llevamos todos dentro. Y no lo veíamos. Y buscamos fuera, peregrinamos aquí, buscamos allá y demás. Construimos templos para orar, sin, ignorando que el templo está en el corazón. Y adoramos a dioses teniendo a Dios dentro. Y nos creamos fórmulas de dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que ese potencial está ahí. Pero esto tiene una navaja de doble filo. Y es el ego. ¿Y el ego qué es? El ego es la mente. Y es toda esa información, y esos paquetes de recuerdo, y esos atrapes psicológicos, y como le quieras llamar. Entonces el ego, en cuanto piensa que lo ha entendido, y el ego en cuanto cree que ya lo sabe, él, como impostor, se pone la corona del rey. Y entonces, mientras el rey duerme, el ego quiere gobernar este mundo. Hasta que el rey despierte. Pero el rey está en un profundo sueño. Está en un profundo sueño. Y al lado, en su mesita de noche,
le tienen puesta una dormidera que continuamente se la están pasando por la nariz para que siga durmiendo, que son las golosinas del mundo. Que no hay por qué rechazarlo, porque a lo mejor este es el camino que nos toca vivir, para también a lo mejor encontrar nuestro camino cada uno. Bueno, sí que se puede quitar la dormidera y quitarse uno la corona y convivir con el rey, que sea el verdadero rey el que gobierne, que sea ese conocimiento el que nos vaya rigiendo. Es interesante. Hay un poema de Santa Teresa muy bonito. Dice, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se mueve. Con la paciencia todo se alcanza, quien a Dios tiene nada le falta. Pero bueno, y ahí está la mente. Si la mente lo repite, te quedas en un formulario, o puedes hacer un mantra igual, ¿sabes? Pero si empiezas a analizar, nada te turbe, nada te espante. Esto es cierto, en realidad. Estamos turbándonos y nos espantamos, los miedos aquí y demás. Empieza a analizar un poco este proceso, ¿no? Todo se pasa, dice. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, porque es ilusorio y el tiempo se lo va llevando todo. Dios no se muda, porque ese estado es inalterable. No tiene tiempo ni tiene espacio. ¿No? Y es ecuánime, no dual como nosotros. Con la paciencia todo se alcanza. A meditar, a orar, a calmar la mente, a tener paciencia. Porque la paciencia y la calma mental hace que los miedos se vayan disolviendo. Quien a Dios tiene, nada le falta. Quien encuentra ese sentido interior, no va a necesitar mucho más, sino tratar de mantenerse en ese enfoque y que sea esa energía quien le impulse. Solo Dios basta. No es fácil, ¿eh? Interpretarlo es sencillo, pero practicarlo no es tan fácil. Pero sí consuela un poco el oírlo, porque ves que mucha gente a través de la práctica han conseguido pues despertarse, ¿no? Un poco, despertarnos por dentro, de lo que produce en realidad pues nuestros sufrimientos. Todos tenemos sufrimientos, ¿eh? En realidad es así, porque podemos hablar muy alto todos, pero en cuanto algo nos toca cerca, después en solitario y cada uno experimenta, ¿verdad? Y sigue, ¿no? Hay muchas veces que uno puede decir, no, la vida es felicidad, todo esto es muy bello, fijaros qué bonito es todo, ¿no? Yo lo podría decir ahora en la postura que tengo aquí, ¿no? Con un grupo de gente aquí escuchando todo, ¿no? Y el canto de los pájaros, sí, es una felicidad relativa para nosotros. Va a ser siempre esto así. Cada uno luego cuando llega a su casa tiene sus cuadros, sus cosas. Esto es un momento, ¿no? No hay que aferrarse tampoco a esta felicidad. Simplemente hay que disfrutarla, ¿eh? Tratar de buscar la calma y el sosiego y intentar en los momentos que nos vengan después difíciles que esta calma pueda ser llevada también a cabo en lo que estemos haciendo, ¿no? Las prácticas, por ejemplo, que utilizamos, los sonidos curativos, ¿sí? Todas las prácticas de los sonidos, la vibración interna para ir limpiando, pero es como el que dice, bueno, yo tengo toallas de playa, vamos a pasar el día en la playa hoy, ¿no? Y tenemos la técnica de sacudir la toalla, ¿no? ¿Verdad? Y luego cuando llegan a casa, meterlas en la lavadora y lavarlas y dejarlas otra vez. Bueno, pues los sonidos van también poco a poco quitando tensiones, ¿eh? La práctica de ser consciente de que están archivadas ahí esas emociones dentro, ¿no? Es una forma también de eliminarlas, pero para que eso pueda funcionar hay que reconocer la naturaleza de la emoción, porque si tú estás aferrado a la emoción en sí mismo, también mentalmente, aunque hagas los sonidos y hagas las técnicas y hagas las prácticas y dices, pues yo hice eso y a mí no me funcionó, bueno, pues porque posiblemente tú cuando hacías eso pensabas que el sonido solo te lo iba a sacar y punto. El sonido te va a descargar la frecuencia vibratoria, pero luego tú tienes que entrar poco a poco en esa naturaleza y vaciarla y ver que todo eso es una contaminación que hemos ido adquiriendo ahí dentro y que no es fácil verdaderamente limpiar por completo, ¿eh? Porque aunque tú limpies cosas de atrás o creas que has limpiado cosas de atrás, vas a tener cosas de frente y delante que también te van a volver a traer más. Por lo tanto, es un continuo, ¿no? ¿Quién deja su casa todos los días un poco así, olvidada, ¿no? Pues el que la deja ya sabe lo que se encuentra.
que luego no puede ni andar, ni coger un vaso, ni esto, ni lo otro, ¿no? Entonces, el mantenimiento es fundamental, ¿sabes? El mantenimiento es fundamental hasta que uno, bueno, pues vaya cada vez caminando un poco más de acorde con la vida y con la práctica.